Ya estamos grabando. 1, dos, tres probando. Hola, 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 hola. ¿Cómo están gente? ¿Todo bien? Bueno, continúa el campeonato para gimnasia. Vamos al Tomás Adolfo Duco, parque Patricios, Huracán Gimnasia. Les traigo buenas vibras desde mi pensamiento. No digo que gimnasia vaya a golear o a ganar jugando bien y que vamos a ir a 7 y 50 a festejar. Pero eh, les adelanto que gimnasia va a tener un buen partido esta tarde noche. Va a traer algo de allá, ya sea un empate jugando bien o quizás el triunfo. No lo veo a gimnasia perdiendo en este partido. ¿Por qué lo digo? Como así dije el otro día que contra unión de local del Kili González gimnasia no le iba a ir bien. Ahora, eh, más que nada, si también hace este planteo táctico de línea de 3 5, que creo que es la que mejor le funcionó a gimnasia. Eh, y al no tener que tener la responsabilidad de llevar el el partido adelante, por no ser favorito, vamos a llamarlo de alguna forma, creo que le va a venir bien a, a gimnasia para poder traerse algo o ganar el partido, o el empate, como bueno. Ver, veremos esta, esta tarde cuál es el resultado. Pero esta línea de 5, a mi entender, es la que mejor le va a gimnasia, porque tapa un poco esos problemas que tienen en el retroceso, los problemas defensivos. Eh, la, los problemas que tienen cuando le tiran esas pelota entrecortada a los centrales o esos bochazos que le tiran a los centrales que no sabemos cómo resolverlos. Y eh, también le vendría bien para no perder tanto las espaldas de los marcadores de punta nuestro que no marcan nada. Entonces esta línea de 5 con Nano Fernández hace que quede un poquito más acoplado y más cerrado el equipo y se le complique más al rival de turno poder ingresar a, al arco de gimnasio. Eso por un lado, más allá de las vibras positivas que hoy me levanté positivo, sacando las, las malas vibras, las malas ondas. Después tenemos un rival, Huracán, que está peleando el campeonato, pero está peleando el campeonato porque este campeonato es un desastre porque ninguno de los grandes está peleando el campeonato, no está Boca, no está River, no está Racing, Independiente y San Lorenzo son un desastre. Entonces cualquier equipito con dos o tres triunfos y sin perder, o se acomoda ahí, talleres más o menos un, un torneo regular, huracán un torneo regular y está dentro de los primeros 4 o cinco, sacando a Vélez, que es el más regular del campeonato. Entonces tenemos un rival que si bien es difícil, no es ningún cuco. Un rival que creo que lo que mejor tiene es la mitad de la cancha con el chileno, con, con Fatori, tiene una muy buena mitad de la cancha en lo que es la recuperación. Defensivamente no es gran cosa. Y arriba, creo que después de la ida de Puseto, que es su ancho de espada, no lo pudo reemplazar. Eh, si bien Eric Ramírez tuvo un torneo de seis puntitos, no es lo mismo. Y Guanchope Ávila ya sabemos lo que es. A eso le sumamos que el otro día expulsaron a, a Masanti, entonces creo que ofensivamente no tiene mucho huracán, y si Gimnasia se acopla con esto con esta línea que estaba hablando yo recién, se da para que gimnasia pueda aguantar el cero y si tenemos alguna chance poder ganar el partido. Así que bueno, ahí más o menos hice un resumen. Después a la, a la noche vamos a ver, me van a poder putear si me equivoco, o decir bueno, tenías razón. Así que nada, hicimos una previa con un poquitito más de información, no tan así por arriba. Así que nada, les pido que, que le den like, que le den me gusta, que comenten, que con eso el canal se puede seguir viralizando y, y tener más suscriptores para poder continuar con el canal. Que Estamos llegando casi a los 1500, demasiado porque es un canal muy light, muy tranquilo, que hablo nada más que de gimnasia un poco y y algunos videitos y no mucho más así que si le dan me gusta y si comentan en el video porque muchos después cuando yo subo el video me comentan por whatsapp y no, no sirve estaría bueno que lo comenten acá así que nada vamos luego y a ver el partidito todos juntos vamos gimnasia